La estrategia de marca ciudad es justamente una herramienta de índole económico, de índole empresarial privado que estamos desarrollando justamente para la ciudad de Cuenca, en la que básicamente lo que estamos buscando es un método a través del cual se pueda gestionar justamente y promocionar el tema del patrimonio a nivel internacional. Cuenca es una ciudad que tiene varios atractivos. No solamente el tema patrimonial, está el tema ambiental, está el tema de ser el principal polo de desarrollo y de industria del Ecuador, al menos a nivel per cápita. Estas son cuestiones que se tienen que potenciar. La herramienta Marca Ciudad, desde ejemplos ya de 40, 50 años atrás, como Nueva York, desde ciudades que lo han hecho recientemente, como Medellín, con muy buenos resultados, con excelentes resultados, hemos visto que es una herramienta que permite, por un lado, potenciar al territorio, atraer inversiones, potenciar el turismo, es decir, que funciona como una herramienta económica de largo alcance, que ha dado muy buenos resultados ya en el pasado. ¿Qué es la marca ciudad? Hay que diferenciarlo bien. No tiene nada que ver con el logotipo o la imagen corporativa que utiliza la administración municipal. Es una marca que buscará ser, en primer lugar, una marca turismo y después una marca que denomine al producto hecho en Cuenca, al Made in Cuenca, a los productos que de nuestra ciudad van al resto del mundo y que por lo tanto potencie sobre todo a la industria privada y a la inversión. Tenemos aprobada ya la ordenanza en segundo debate desde ya en realidad comienzos de este año. Tenemos ya financiado desde la administración municipal el proceso, tenemos ya diseñadas las bases del concurso y esperamos que pasando un poco este ámbito electoral, político, que satura un poco el tema comunicacional, podamos ya lanzar el proceso. Ojalá ya la primera convocatoria a mediados de diciembre o a finales de diciembre para estar trabajando ya de lleno entre enero y febrero en la construcción de la propuesta. Este mismo mes estableceremos ya o contrataremos ya la consultoría que sea necesario. Estamos pensando en hacerlo con la empresa pública de la Universidad de Cuenca, que será la que llevará adelante todo el proceso para garantizar que haya ahí una transparencia. Es importante saber de que la marca ciudad como tal no será desarrollada por una empresa consultora, no será desarrollada a dedo, no será un proceso en el que se contratará a alguien para desarrollar la marca ciudad, sino será un concurso entre los diseñadores y los profesionales de la ciudad para presentar una serie de propuestas que a su vez serán puestas a consideración de la ciudadanía en un proceso participativo para que los cuencanos votemos y elijamos nuestra marca ciudad.